¿Qué onda, raza? ¿Cómo estamos? Buen día, bonito, bonito día. Hoy nos encontramos en el Estado de México. Venimos a visitar a nuestra amiga Karen Trigueros. Vamos a la cacería de acuáticas. Esperemos que nos vaya pues bastante chido. Está haciendo friecito. La verdad es que tampoco se siente tanto frío como esperábamos, pero todavía es muy de madrugada. O sea, son las 4 de la mañana. Entonces todavía nos falta un poquito de madrugada por recorrer, y sobre todo el amanecer, que pues es el más frío. A ver cómo nos va. Supongo con dirección a Avenida Miguel Hidalgo, México 36. Eso. Esperamos que nos vaya bastante chido. Ahí van, ya ha venido con ella. Se la pasó de huevos y pues eso esperamos. Avenida Miguel Hidalgo, México 36. En esta ocasión. Ánimo, racita. Parece que vamos para adentro. Va. Ahorita nos vemos. Vale, va. ¿Quieres que les tome una foto ahí en la canasta? En la entradita. Ahorita mejor de regreso, ¿no? Va, órale. Por fin se llegó la hora. Cerca de las 5 de la mañana, nuestros compitas Daniel y Alejandro nos iban a meter a la laguna, a la ciénega, precisamente para estar en nuestro puesto y esperar el amanecer, que era la hora deseada por todos los cazadores. Solo tardan unos minutos en acomodar todos los tiliches que lleva uno como cazador, y también en acomodar una especie de camita, ya sea de pasco o de los mismos juncos que hay dentro de la laguna, y luego entonces sí te pasas tú a la lancha y te pasas de manera acostada. Así es como vas a viajar, para evitar que pierdas el equilibrio y puedas tumbar la lanchita. De ahí son aproximadamente 15 minutos, 20 minutos, dependiendo del puesto en el que te toque, para llegar a la espera del amanecer. Ya estamos esperando, raza. Todavía no se alcanza a ver muy bien. Ya estamos aquí en el puesto. Se está escuchando mucho pato pasar, mucha cerceta. Vamos a ver qué tal nos va. No se ve ni madre. ¿Qué onda, racita? Pues se supone que ya debió de haber amanecido, pero acá todavía vemos con vista pornográfica, miren nada más. Nada. La neblina está muy abajo. Son las 6 de la mañana, ya debió de haber empezado a salir el sol, pero no se ve nada por la neblina. Hay compas que ya andan tirando, pero por aquí no se ve ni madre.
¿Qué onda, raza? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Fat Hunters. Hoy nos encontramos aquí en el Estado de México, en el Lerma. Venimos a darle una vuelta, una visitada a nuestra amiga Karen Trigueros, que nos hizo la invitación. Muchísimas gracias, saludos y un abrazote, Karen. Venimos a Los Patos. Va amaneciendo. Bueno, debió de haber amanecido hace rato. Nada más que cayó mucha neblina. Si se fijan, la visibilidad todavía no es la correcta, pero ya al menos se alcanza a ver un poquito. Por eso empezamos con este video más tarde. ¡Ay! ¡Órale, güey! Bueno, ya podrán haber visto. Ya está la pasadera de animalitos. Esperemos hacer y grabar buenos tiros. Ánimo, raza. Bajan, buen tiro, cabrón. Buen tiro. ¿Viste cómo cayó? Sí. No cayó seco, güey. No, de hecho cayó de ala. Pero cayó. Cabrón, qué bonito se escucha la tracatera. Aguas ahí enfrente a un compa con la lancha. ¡Mira, arriba, 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 arriba! Acuérdate de decir. ¡Ey! Acuérdate de decir qué. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda, arriba. Arriba, izquierda, arriba. Porque así no se entiende ni verga. Sí, sí, sí. De hecho, te pasó uno arriba a la derecha. Bueno. No, güey. Para allá está más lejos. No, pero aquí enfrente tenemos a los compas. Ahorita que se levanten. Hay que quede de señuelo mientras. Sí, 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 sí. Ya se está quitando la neblinita. ¿Cómo? ¿Qué trucha? Sí, ya. De este lado, a la derecha. Dale. Eso, ve. Eso, ve. A huevo, cabrón. Y quedó grabado, que es lo más chido, güey. Tiene que compartir. Sí, pa que no, No digan. ¿Dónde va la verga, güey? No los vi, güey. Sí. Qué buen tiro. Yo creo que al otro lo heriste, güey. Sí, se bajó, güey. No cayó, güey. Bajó, güey. Empezó a planear, sí se vio. Cabeza, ¿eh? No, ¿a poco? Pescueciao. No, para la foto, güey. Ahorita. Tema. Ah, cabrón, de veras. ¿Una canelita? No, es una verde. Mascarillita. Ah, ya. Ahorita, carnal. Sí. De frente. Fue bien perro lejos, güey. Se abrió. Madre, güey. También se abrió. Ah, viene pelado. Ah.
Ahí. A la derecha ahí entra. Mames, ahí está, pa. ¡Eso, verga! A la derecha ahí entra. Mames, ahí está, pa. ¡Eso, verga! ¡Ole! ¡Chulada, güey! Mira, y remátalo, güey, porque no, no, va, no, no, va vivo, va vivo. Ay, sí, lo alcanzo, lo alcanzo. ¿Sí lo alcanzas? Sí, sí, sí. Arre. No manchen, raza, qué buena pasadera, qué buena pasadera. Por ahí acabo de hacer dos tiros que la neta estuvieron chidos. No es por presumir, pero la neta sí estuvieron chidos. Y quedaron grabados, espero que hayan quedado grabados. Ahorita le toca a mi compita Iván. ¡Y qué bonito! Ay, venía entrando bien chingón, te lo quitaron. Pero está muy bueno, pues ya pudieron haber escuchado. Digo, no sé cuántos tiradores seamos, pero vaya que hay mucho animal. Y la raza le está tirando con ganas, como si hubiera tiros. Y baratos. Están pasando bien altos, güey, ¿eh? Sí, estamos bien. ¡Ay, güey! ¡Qué bonito tiro, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Qué bonito tiro, cabrón! Estaban altísimos. Ojalá que se alcance a ver ahí con un acercamiento. ¡De frente! Ahí entró. Le metiste los dos, ¿eh? Sí. Le metiste los dos. Esta madre la... Buen tiro, carnal, buen tiro. Ya, sube. Siento. Sí, todo bueno. Enfrente, enfrente, enfrente. Y se abrió el güey. Mientras se disipa un poquito la neblina, raza, les voy a ir contando un poquito acerca de cómo hemos estado viendo que se maneja aquí la cuestión de la cacería con nuestros amigos de la UMA, los trigueros. De inicio, si eres de fuera del Estado de México, pues lo más pertinente es llegar a dormir a un hotel. Ellos te recomiendan uno que fue el que ya les grabé, el que ya vieron ustedes, que se llama Oliver Inn. Está en el Estado de México, en Toluca específicamente, y la verdad es que muy cerquita de aquí de el tiradero. Haremos aproximadamente de unos 20 minutos, ¿no? Se recomienda que te vengas a dormir ahí, porque hay que levantarse muy, muy temprano. Te piden que estés llegando aquí a la UMA a las 4:30 de la mañana. Te reciben con una fogatita para que te calientes un poco. Y ahí prácticamente a las 5 de la mañana ya te están ingresando con los compas que traen las lanchas. Con los lancheros te están metiendo a los puestos a las 5 de la mañana. Aquí pues tienes que esperar un ratito en el frío, en lo que obviamente amanece. Y también, pues obviamente también con días así, con neblina, pues todo horario se retrasa, ¿no? Como vieron nosotros en la mañana, pues tardamos en empezar a tirar. Y ahorita pues también estamos como en una especie de limbo, un stand-by, esperando a que despeje un poquito la neblina y que se puedan mover de manera natural los patos, porque así no nos están moviendo. Uno que otro por ahí se mueve y es cuando se escucha la tracatera.
Otro par de datos interesantes acerca del hotel es que los amigos de Uma Los Trigueros tienen por ahí una especie de convenio que no es específicamente de dinero ni mucho menos, más bien es una cuestión de apalabramiento. Ahí en el hotel reciben a los cazadores y por ende pues bajas tus armas enfundadas, por supuesto, y no hay ningún problema. Entonces, por esa parte pueden quitarse el temor. Tiene estacionamiento propio, tiene restaurante. Las habitaciones, la verdad es que están bastante, bastante cumplidoras. Está muy limpio, está todo el concepto del hotel está bastante bien. Y aparte de eso, lo que está bastante chido es que si no quieres una comida de hotel, de restaurante, enfrente, exactamente enfrente, caminando, tienes un outlet que obviamente tiene su área de comida y tienes más opciones de restaurantes de comida rápida. Entonces está bastante chido por si llegas tarde noche el día sábado. También aquí con Los Trigueros se casa solamente el día domingo, entonces tienes esa posibilidad de pues de comer lo que se les antoje, sobre todo si vienen en grupo, que es más complejo de ponerse de acuerdo. Ahí es una muy buena opción, raza. Otro dato que se me estaba pasando del hotel son los precios. El rango de precios son aproximadamente los 900 pesos por habitación para dos personas. Y como les comento, están bastante cómodas. Para dos personas están bastante cómodas. Pasas una buena noche o tarde noche ahí. Y pues está bastante cerquita de aquí de La Uma. Se calmó un poquito, raza. Son las 7 de la mañana. Como de las 6 de la mañana estuvo rudo, ¿no? Ahí te los hubieras quedado, carnal. Sí, muchas gracias, hermano. No, ¿de qué? Como de las 6 de la mañana, a las 6:45 estuvo muy buena la carretera. Ahorita bajó un poquito, pero si se fijan, pues todavía hay bastante neblina. A ver si ahorita bajando la neblina empieza a moverse un poquito más el pato. Que ya se escuchan más tiros otra vez. Por ahí se andan moviendo. Se hizo más tarde, raza. Y en lugar de que se levantara la neblina, vea nada más. Volvió a bajar más. Y con ella la temperatura. Allá se ve el güero, mira. Ahí se ve más o menos el güero, lejos. Bien oculto. Esperamos que ahorita que se levante, pues, se mueva otra vez el pato. Porque sí bajó su pasada y por ende también la tracatera. ¿Ese sí es pato, señor? No he puesto para allá. Ahí le puede calar. Ahí no hay bronca. Ya se los aventaste los. Se los aventaste los compas. Buen. Buen tiro, cabrón. Buen tiro, güey.
¡Hijo de tu puta madre! ¿Era macho? Era macho, güey. Macho. Arriba, 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 fuera. Muy alto. Ahí viene, 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 arriba, 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 atrás, arriba, atrás, arriba, 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 arriba. Salió el solecito, raza, y revivió el asunto. Han estado entrando barbaditas, pequeñas, pero las suficientes como para hacer bastante ruido, para que se vuelva a animar la banda y empiece de nuevo la tracatera. Aquí al compa Iván le tocó una parvadita buena y chingó otro. Bueno, no sé si se alcanza a salir bien en el video, pero buen tiro que se aventó. Ahí vienen unos, güey. Altos, pero yo... Izquierda. Pero ya van para allá. Ya los abrieron. Eso. Ya los abrieron. Eso. De hecho fueron los dos, mira, pero el otro también ahí cayó, güey. Lo chingo, ¿no? No, no. ¿No? No seas gacho, repítetela, carnal. Repítetela para el canal. Ah, ya. No, aquí no hay fallas. Simplemente son oportunidades de vida para los animales. A huevo, güey. Frase matona, carnalito. Fíjense, raza, que otro dato curioso. A mí me había dicho mucha banda antes de venir para acá. Y años anteriores, o sea, no me estoy refiriendo que específicamente antes de que viniéramos. Que aquí las aguas estaban contaminadas y que entonces el pato por ende no servía. Sin embargo, tengo que decirles algo. Hubo, desde que salió el sol, me pasé haciendo dos cosas. Uno, no sé si se alcance a notar en la cámara. La verdad es que el agua está bastante clarita. Bastante, bastante clarita. No se ven colores extraños, ni mucho menos. Y la otra, no hay un... ¡Uy! Les entró seguramente alguna parvadita, nomás que no alcanzamos a ver. ¡Ay! Una lluviecita antes de irnos. Y a lo que iba, pues, es que... No huele para nada mal aquí la ciénega, que es una de las diferentes señales de que el agua está en pues mal, pues, ¿no? La verdad es que no se nota para nada esos rumores que muchos decían. Y pues eso sí les puedo decir, está bastante, bastante, bastante padre, bastante a gusto. Tienen una muy buena... atención hacia el cliente, hacia el cazador. Yo se los recomiendo por completo que vengan a cazar acá con los trigueros. Miren, ahí está bajando uno, aquí derechito, estaba. ¡Hola, hijo de la chica! Pero nada más. ¿Qué onda, racita? Él es Daniel, el compita que nos estuvo, uno de los dos compitas que nos estuvo atendiendo el día de hoy, tu primo también, Alejandro, si no mal recuerdo, ¿eh? ¿Sí? Híjole, soy bien malo con los nombres, banda, ya saben.
Me estaba diciendo, Karen, que tú tienes... Ay, tú también me dijiste hace rato, güey, que tienes desde los 5 años pegándole aquí, güey. Sí, aquí estamos, ahora sí que herencia de los papás, güey, tanto de mi primo y mío, que son fueron hermanos. Y aquí andamos dándole, vamos a seguirle dando hasta que Dios quiera y hasta que nos den chance, todavía está por aquí. Ah, güey. Nos mudamos. Eso es todo. No, qué chingón, carnal, qué chingón. Y aparte, pues, de este servicio, güey, que te avientas, ¿le pegas también a la cacería? ¿Te gusta, güey? Sí, en ocasiones cuando hay oportunidad, igual con mis primos, somos los que seguimos tanto la legión que nos, como le comentaba, nos dejaron nuestros padres y aquí le seguimos dando. Y sí, practicamos también de vez en cuando la cacería para seguir aportando a este bonito deporte. Eso es todo, güey. ¿Qué pieza te gusta más? Digo, aparte del pato, güey, porque sabemos que... Debe de ser por ahí, ¿no? Sí. Aparte del pato, ¿cuál otra te late? ¿Qué otras piezas? Por... Ey. El conejo, me late mucho. El conejo. Oh, delicioso, pinche conejo, güey. Aventurarme al monte, que también es una bonita experiencia. Muy, muy contraria a lo de aquí, que es acuático, sí. Y aparte es tierra ya. Sí, muy sí, buenas sí. Las dos experiencias, son las que más me gustan. La pesca también, no muy frecuente, pero también la practicamos. Eso es todo. No, pues ya saben, racita, si van a venir para acá y los atiende el Daniel, pórtense chido, la neta es bien a todísima madre y son bien, bien atentos él y su primo que ya va, allá adelantito, el Alex, así es que ya se la saben, aquí con la UMA Trigueros, con Karen Trigueros, ánimo banda. Miren, aquí nos encontramos, aquí en la apertura del pato con Karen Trigueros, al mismísimo Miguel el Jabalí. Saludos, amigos. Saludos, racita. La neta, se rifa, raza. Si no lo siguen en sus redes sociales, síganlo. Estás como Cuchillos el Jabalí, así nada más, en Facebook. Él, para quien no lo conoce, es un artesano. Él se avienta los cuchillos de cero. Tienes cuchillos ya de línea, sí. Pero también puedes hacer cuchillos customizados, claro. A la necesidad del cliente, ¿verdad? A la necesidad del cliente. Entonces, racita, cheque nada más, qué chulos están.
Qué chulos están, de todos tamaños, colores y sabores, ¿verdad? De todos los gustos, todos los precios, todos los gustos. Así es, racita, pues, aquí que ya nos encontramos, hay que aprovechar, vayan, quien no lo siga, vaya y dele like a su página, y, pues, obviamente, si te gusta su trabajo, cómprale un cuchillito, ¿verdad? Sí. Eso es todo, ánimo, raza. Los cortes. Carnalito, platícanos un poquito acerca de este mezcal que traes a la venta. Bueno, este mezcal es de Tucuaro, Michoacán. Ok. 42 grados. Cupreata, para quienes no saben lo que es cupreata, es el tipo de planta con la que claro, se hace este mezcal. El agave. El agave, es correcto. Que a diferencia de otros, este lleva entre 8 y 14 años aproximadamente en poder okay, crecer. Entonces el sabor de un mezcal cupreata es especial, es muy, muy bueno, es muy bonito. Perverso. ¿Tienes redes sociales, carnal? ¿Haces envíos o...? Es correcto, envíos a toda la República. Estamos en Facebook como Mezcal Soberano. Perverso. Por aquí viene en la etiqueta, racita. Aquí mero. Sí. Pues ya se la saben. Si tienen alguna duda, si quieren hacer algún encargo, ahí en sus redes sociales, ahí viene también un número de WhatsApp. Y les puedes hacer llegar. Es correcto. El mezcalito, ¿ah? Muchas gracias. Ánimo, carnal. Saludos. Dejar el video, raza, muchísimas gracias por seguirnos, por quedarte hasta aquí, hasta esta parte del video, hasta el final. Aquí estoy con Karen Trigueros, ella es pues la que maneja toda la mercadotecnia de esta UMA y que la ha hecho crecer bastante, haciendo un trabajo excelente. Platícanos cuántos años llevas en esto, en esto de manejar la UMA. En manejar la UMA llevo 4 años, es mi 4ª temporada. La verdad, desde el principio, desde el primer año, tuve muy buena aceptación por parte de todo el gremio de cazadores. Pues mi familia lleva más de 50 años con todo esto. Ahorita, pues fue un excelente inicio de temporada, la verdad los esperamos. Aquí les va a dejar mis datos Saúl, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Y pues los esperamos en UMA Los Trigueros. Así es, racita, pues aquí en la parte de abajo, en la cajita de las descripciones, voy a poner los datos de la página oficial de UMA Los Trigueros, que la maneja Karen. Y ahí para cualquier cotización acerca de cacerías, para que ustedes puedan venir a disfrutar, ya vieron, la verdad es una experiencia bastante, bastante chida. Pues no, nada más, exactamente, nada más es cuestión de mandarle un mensajito y pues los va a atender bastante chido. Así es que, racita, gracias, sigan a UMA Los Trigueros, sigan Karen Trigueros. A Karen Trigueros en sus redes sociales, aquí las voy a poner, y también síganos en nuestras diferentes cuentas, en YouTube, Facebook e Instagram como Fat Hunters MX y nuestro proyecto alterno, la revista Cazando Mentiras. Y por supuesto también allá a mi compadre, al jabalí. Tequila Soberano, a mezcal soberano, perdón. Y mezcal soberano. Ahí está. Así es que, racita, ya se la saben. Muchísimas gracias. Ahí estamos pendientes. Saludos. Bye, bye. Saludos, amigos cazadores.